¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Borghi y soy director de cine y vine a presentar mi cortometraje Alexia, que ya dio vuelta por varios festivales hace ya un par de años y por suerte está online y le va muy bien, está cerca de los 2 millones de visitas en YouTube, por suerte. Vine a proyectarlo y para que lo disfruten. Contame cómo llegás a dirigir. ¿Siempre te gustó la dirección o eran muchas cosas del cine que te gustaban? No, siempre desde que tengo memoria, bueno, no, desde más o menos los 11, 12, 13 años, sí. Dije, bueno, quiero hacer películas, ¿no? Bien. Y no, por ahí no distinguía mucho qué es un director o qué es un guionista o lo que sea. Claro. Era, bueno, quiero hacer películas. Así que, bueno, después entendiendo, dije, bueno, dirigir es casi era como... Era dirigir lo que quería. Claro, exacto. Claro. ¿Qué capacidad narrativa o qué le encontrás de particular al cine sobre otras disciplinas en las que también se puede acceder al género? Como, por ejemplo, literatura, etcétera, ¿sí? Claro. El cine, la diferencia, digamos, lo que más lo caracteriza, si vos lo pones versus el teatro o versus la literatura, esto lo leí una vez, no es que eso sea un genio ni nada, y lo que me pareció muy, muy adecuado, es que, por ejemplo, la literatura lo que prioriza es... El interior del personaje, ¿no? Vos podés leer los pensamientos del personaje. Puede un cuento pasar con un tipo sentado así y es todo el cuento, porque tiene que ver con lo que le pasa por adentro, claro. Más que nada eso. Podés hacer una invasión extraterrestre si querés en un libro, pero lo que más poder tiene es lo otro. En el teatro, que es el siguiente nivel, son las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que más funciona en el teatro son las relaciones entre personas. Lo mismo, podés hacer también una invasión extraterrestre en una obra de teatro, pero hace una película, por ejemplo, claro. Y lo mismo, si pones un tipo sentado en el teatro con una voz en off que dice todo lo que piensa todo el tiempo, también funciona. Escribir un libro, ¿no? Y la película, o sea, o el cine, lo que más poder tiene es en la tercera parte, que sería como las relaciones con el entorno, con la naturaleza, con todo lo demás, ¿no? Podés también hacer las otras dos cosas, pero cuando ves una película que está basada en una obra de teatro, realmente decís, te das cuenta que es una obra de teatro, ¿viste? Es un claro, solo lugar, hay pocos personajes, es puro diálogo. Entonces, es como que en el cine me parece que lo que más me gusta es eso, como que hay una cosa muy visual que es mucho más poderosa en ese recurso en el cine que en los demás. Entiendo. Calculo que por eso, no sé. ¿Toda tu obra tiene que ver con terror? ¿O sea, es del género o tenés otras cosas? No, también hice mucha comedia. O sea, los que mencionaron, Otakus y Nacido para morir, son comedias de acción. Específicamente son eso. Y este Walking Dead, que es el que hice en Nueva Zelanda, es también como comedia, pero es muy tranqui. Es casi como si fuese de Wes Anderson, no sé si conocen. Es como, ¿qué género es? ¿Comedia? Ponele. Algo así. ¿Cómo es la experiencia de dirigir? Porque se me ocurre que hay que estar atento a muchas cosas y... Sí, es como que... es complicado. Es difícil de explicar porque es como que es lo que más hago, entonces... Pero estoy pensando cómo, digamos, acá hay gente más de literatura, que es algo que... Yo ahora estoy empezando a escribir, nunca había escrito literatura, había estado empezando. Buenísimo. A ver qué pasa, a ver si me sale. Es un lenguaje totalmente distinto a un guión, no tiene nada que ver, para nada. Porque es como que escribir un libro es escribir un guión, iluminar, actuar, dirigir y editar. Todo junto en una sola cosa. Pero bueno, ¿cómo es dirigir? Esa es la pregunta. ¿Cómo es tu experiencia? Ah, claro, ¿cómo es la experiencia de dirigir? Tiene mucho que ver con el estar, ¿no? Con estar ahí. Porque tiene muchas etapas, ¿no? Cuando vos escribiste un guión y decís, bueno, esto va a ser una película, eso lo tenés que transcribir a... Bueno, hay gente que labura distinto, ¿no? Pero hay gente que va al rodaje sin saber bien qué va a hacer y se encuentra con la situación y dice, bueno, esto entonces desde acá y esto, la cámara va a estar acá y esto se va a cortar acá y el actor quiere que haga esto. A mí me gusta ser más ordenado en ese sentido. Hago storyboards, que es esto de dibujar el planito antes. O sea, me imagino el montaje final ya desde antes de empezar a rodar. Entonces, la experiencia es esa, empieza antes de dirigir en realidad, empieza antes del rodaje. Claro. Es una experiencia larga. Sí, mucho. Por ejemplo,
la peli esta que hice, Nacido para Morir, tardamos 3 años y medio en hacerla. Y, ¿cómo se logra llevar un equipo? Porque vos hiciste cortos como de Alexia y este que vos me decís tardaron 3 años y medio en producir una película. Entonces, ¿cómo se logra llegar a buen puerto con que no explote todo en el medio? Que no explote todo en el medio. Primero, bueno, la gente, porque encima le hicimos sin plata. Entonces, más cerca de la explosión. En el medio, casi al final del rodaje, apareció un productor interesado y nos ayudó. Eso estuvo genial. Milagroso. Pero igual hubo que mantenerlo. Y porque confiaba en el proyecto y también como que medio que si no tenés plata para hacer la película, tenés dos monedas que la reemplazan. Una es la proyección a futuro, ¿no? que el que viene a laburar dice, mi laburo se va a ver acá y si la película le va bien, por ahí me llamo para otra cosa. Y otra es la buena onda. Digamos, que disfruten de la experiencia y de estar ahí. Claro. Incluso vino gente a la peli que no eran amigos míos. Entonces, era porque alguna de esas dos cosas se cumplían. Claro. ¿Cómo surge la idea de Alexia? Y Alexia, medio que... generalmente todas las buenas ideas que se concretan son una mezcla de dos o tres otras buenas ideas que por sí solas no funcionan o no alcanzan, ¿no? Esto, todos los que inventan algo, ¿verdad? Le escriben, ya lo saben. Pero viene de, y generalmente son ideas que no tienen nada que ver una con la otra, vos las juntas y aparece. Y por ejemplo Alexia viene, por un lado, yo tenía una historia con una mina que resultó que estaba medio loca. Ah, viene de autobiográfico, sí. La cosa. Hasta que en un punto dije, aparte yo estaba muy enamorado, entonces era muy difícil todo. Entonces en un punto dije, esto se acabó porque no funciona para ningún lado. Chao, no le contesto nunca más. Pero la mina insistía, tú. Entonces cada vez que yo me conectaba a Facebook y veía su nombre al lado, yo sentía terror, era en cualquier momento que te aparece. Entonces estaba muy incómodo todo el tiempo. Y bueno, eso ya me puso como una sensación en la cabeza, ¿no? Hay gente que se ríe, ¿se sienten identificados? Mira. Por ahí. Y tres cosas, tres cosas son las que formaron esta idea. Otra es un cortometraje que vi una vez, que es un cortometraje japonés. No sé si se escucha el a veces. Ahí está, bien. Un cortometraje de japonés que se llama El Usuario 666, que es como una captura de pantalla. Esto significa, es como que estar viendo la pantalla de una computadora todo el tiempo, todo el corto. Y es como alguien que pone en YouTube, pone Usuario 666 y dice, bueno, no existe. Vuelve a probar, no existe. Y a la quinta vez que prueba aparece un usuario, ¿no? Entonces empieza a meterse, es como, casi como si se metiese en una parte escondida de YouTube con un usuario raro, satánico, no sé. Y empieza a ver cosas raras, videos que no tienen sentido, como de carne que se mueve, algo muy raro, ojos que se abren así, y después la computadora se corrompe toda y se pudre todo y se termina el corto. Y mucha gente cree que es de en serio, pero no, claro. No es una persona. Entonces eso me dio como la estética, cómo se ve. Pero bueno, lo mismo, quedó ahí en el aire. Y la que disparó las tres es que un conocido mío, no un amigo mío, era un conocido simplemente, falleció. Entonces yo lo tenía en contacto en Facebook y veía que la gente subía cosas tipo te extrañamos, tú. Y yo decía, ¿qué pasa si le contesta? Tipo, a uno, un día le contesta y dice, le pone me gusta. ¡Qué bizarro! Entonces ahí fue como que hice un aislado de las tres cosas y ahí apareció el corto. Apareció la idea. Al principio era muy distinta. Al principio era, el protagonista era, bueno, era un chabón que hablaba por internet con su novia, claro. Y que a su novia, su ex novio muerto, la acosaba por su Facebook. Era así, primero el fantasma era hombre. Después me di cuenta de que yo quería un corto que sea muy efectivo, muy, muy punch, muy de golpe, que no dure mucho, cortito y efectivo y al pie. Y dije, no, explicar todo esto es un despelote. Claro. Digo, vamos a ir un poco más simple, que sea un chabón y su exnovia muerta que vuelve del ciber más allá. Entonces ahí, digamos, ahora, por supuesto, ahora el corto es mucho más parecido a películas como La Llamada, un montón de películas japonesas que hablan con el ciberterror, pero es una elección eso. Dije, bueno, no importa que se parezca a esto, por lo menos es efectivo y va directo al grano. Yo le preguntaba a los chicos, ¿no? Esto mismo que te voy a preguntar a vos, ¿qué diferencia encontrás entre el terror argentino y el terror del resto del mundo? Vos mencionas el terror japonés, que hay mucho. Sí. Pero también, como estamos acostumbrados a ver o cine japonés, o cine norteamericano, o cine europeo. Sí. ¿Cuál es la diferencia que vos le encontrás? El tema es que nosotros no sé si tenemos como tradición, mucha tradición del cine de terror, o terror en general, literatura lo mismo. Como que decís, bueno, ¿cuál es el libro de terror argentino? Y Socorro. Y alguno que otro más. Digo, pero así, como si sin barrear a nadie, ¿no?
Como que muy de a poco va apareciendo. En el cine también pasa esto. Están apareciendo muchas cosas de terror muy interesantes. Pero vos mirás a Japón y tienen 100 años de tradición de cine de terror. Estados Unidos también, Europa también. Entonces es como difícil competir con eso, ¿no? Esos 100 años crean una identidad de ese, claro. Sobre todo los japoneses, ¿no? Que son tan distintos a todo el resto de las personas. Sí, sí. No es esta cosa que tienen con las mujeres los japoneses, de que las mujeres son malas. Después me enteré que era porque los tipos iban a la guerra, los samuráis en la época, los samuráis, y cuando volvían no sabían si la mina iba a estar en la casa. Entonces volvían y estaba ahí diciendo, esta me va a matar. Había una cosa de que las mujeres algún día se iban a rebelar en Japón, porque la mujer está así, pum. Sí, súper sometida. No ahora, ¿no? Ahora es muy raro y muy distinto, pero sigue siendo muy raro. Pero había una cosa de que la mujer en cualquier momento se revela, como si fuese un ser alienígena. Un miedo latente a que salga de ese lugar de sometimiento. Ajá. Y esto del pelo en la cara tiene que ver con que para ellos el pelo en la cara es una señal de lo infernal. O sea, los seres que vienen del infierno en Japón, hasta hay uno que es una araña gigante y tiene pelo en la cara. La araña. Le ponen pelo a todo. Entonces, para ellos es como tener cuernos, el tener pelo en la cara. Entonces, eso es muy de ellos y funcionó locamente para todos nosotros. Pero bueno, con el tema del terror argentino, lo que estaría bueno para mí es que tenemos como una cosa. Nosotros nos pasa mucho que nos juzgamos demasiado a nosotros mismos y nos bulleamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, hacemos autobullying. Entonces, si alguien aparece que hace algo muy llamativo, y que ponele, alguien hace un libro a la onda de Stephen King, por ejemplo, sí. Argentino, no sería raro que digan, ah, es que se le está copiando a Stephen King, chorro. Claro. O hace uno de zombies. Gracias. Aplauso para Stephen King, por favor. Capo, total. Es más, en un entorno literario digo Stephen King y digo, la mitad me está puteando y la mitad me está... Es verdad, también. Entonces, hay una cosa de que es difícil que aparezca eso, ¿no? De que tendemos a hacer todo muy, muy cerebral. Todo porque es muy... hay poca solidaridad. No solo eso, sino que hay vergüenza. Porque es como que si yo hiciese un cuento que es un vampiro y vos de toque decís, es un vampiro, vamos a ver qué onda. Por eso dices, ah, bueno, es muy, muy directo, muy... Hay muy miedo al cliché. Claro, ¿no? Y esto muy, damos muchas vueltas, ¿viste? De que esto, eso no es, y se ve, no se ve. Que no es lo mismo que el terror psicológico, ojo, ¿eh? Sí. Pero me gustaría que, tipo, bueno, hay una buena idea y la historia es esta y esta, y pasa esto. Que sea así. Si la historia es efectiva, digo, no hay por qué tener miedo, ¿no? Tal cual. Y yo que ahora, bueno, nada, porque me estoy teniendo... No, pero está perfecto. Te iba a preguntar si hay algún director o alguna película de terror argentino que te parezca fundamental, que te parezca importante, que te parezca particularmente lograda. Ajá. Es difícil porque yo soy muy rompebol y me le doy con un caño a todo, ¿no? Como, y a mí también, entonces por eso es difícil. Pero a todas siempre le veo como que les falta un toque. Y está bueno porque es como que en cualquier momento aparece, ¿no? Pero de las que hay, una de las que más me gusta es una que encima es de un colega mío, que se llama Corazón Muerto, que es de un... Arranca como con un secuestro, secuestra a una mina y la lleva a una fábrica esperando, viste, a que venga el capo secuestrador para pedir rescate, etc. Y paralelamente hay una historia de amor, que sí, esto no tiene nada que ver con nada, una historia de amor de una mina y la mina es re obsesiva y medio suicida y hincha bola. Y de a poco esas dos historias empiezan a pegar, ¿no? De golpe se encuentran con que la mina que secuestraron no es la que ellos pensaban. De golpe se equivocaron de víctima. Claro, dicen, bueno, dame el rescate por tu hija. Y dicen, no, si mi hija está acá al lado mío. Y es como, uy, ¿qué carajo pasó? ¿Quién es esta persona que secuestramos? Y empiezan a pasar cosas raras con esa secuestrada. Después las dos historias se juntan. Y está bueno. No salió en cines todavía. Ojalá que en algún ¿cómo momento... ¿Cómo me dijiste el director? Mariano Catania se llama el director. Y la película es Corazón Muerto. Si en algún momento se la cruzan... La vemos. ¿Proyectos futuros tuyos? Yo estoy escribiendo mi primer largo de terror para filmarlo el año que viene, si todo sale bien. Este ya sería con financiamiento del Inca, que es el organismo que financia las pelis. Y ojalá que todo salga bien. Igual es tanto, dura tanto todo esto que nunca sé cuándo termina. Es todo muy extenso. Sí. Bueno, pero esperamos tenerte en el Conejo cuando estrenes. El largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Andrés, la verdad, en serio, genial el corto. Gracias. Muchísimas gracias por venir, por molestarte hasta acá, por brindarte la entrevista y, bueno, por permitirnos prestarnos, Alexia, un ratito. Muchas gracias. Para miedo de todos. Gracias. Gracias.